Así comenzamos este día jueves 17 de octubre. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, fue sentenciado a más de 38 años en prisión en Nueva York por narcotráfico y conspiración. Además, deberá pagar una multa de al menos 2 millones de dólares. El juicio oral contra Hilario N. concluyó favorablemente para las víctimas. El juez encontró culpable al acusado por feminicidio y acoso sexual, anunciando la individualización de sanciones para el 21 de octubre. Un joven de 25 años, Javier, fue rescatado por elementos del departamento tras perderse en un cerro al norte de la ciudad. Presentó lesiones en brazo y pierna y fue llevado a un hospital. Se espera la llegada de un nuevo frente frío a la frontera norte de Sonora el 18 y 19 de octubre, provocando lluvias ligeras, rachas de viento fuertes y temperaturas inferiores a 5 grados en áreas altas. Esta semana llegarán las primeras 200 carpas modificadas para la playa de Bahía de Kino, informó Jorge Humberto Fuertes Fuentes, comisario de la localidad. Se colocarán en grupos de 20 o 30 y serán gratuitas para los carperos.